Buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Ya ahorita vamos a iniciar, solo quiero. Buenas noches, Diego, bienvenido. Muy bien, tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 16 y finalización de Excel Intermedio. Este día estamos finalizando lo que corresponde a nuestro módulo de Excel Intermedio, en el cual ustedes se les va a acreditar lo que es un diploma que corresponde a su segundo nivel. Quiere decir que en este momento les hace falta un nivel que sería Excel avanzado para poder concluir todo lo que es este programa o todas las acciones que nosotros podemos trabajar en él. Me voy a ir en este momento, miren, a la opción que yo he estado visualizando todo este tiempo de calificaciones. Y pueden ustedes observar acá que ya la mayoría, o en este caso el 90%, ha concluido con lo que sería entrar al aula virtual y poder ir realizando cada una de las acciones que se encuentran. Ustedes pueden visualizar que existen personas que tienen el 0%, quiere decir que nunca ingresaron al aula virtual. Esas personas en este momento ya no pueden ingresar al aula ni tampoco realizar ninguna de las acciones. ¿Por qué? Porque recuérdense que nosotros tuvimos un mensaje que nos dejó el administrador donde nos decía la fecha y hora de finalización del curso. En este momento, no sé si ya pueden descargar ustedes el diploma. Eso no me permite visualizarlo acá. Si es así, me lo pueden indicar en este momento. Pero, buenas noches, Jocelyn. Pero acá aparece la fecha en que les van a dar el diploma. O en este caso, el aula van a poder realizar lo que sería la descarga. Entonces, a mí me aparece fecha de 24 de marzo, que será, en este caso, el momento para que ustedes puedan descargar. No sé si ya alguien lo hizo o ya probó poderlo descargar, si ya completó el 80 o más del porcentaje para poder, que le pueden, en este caso, hacer la acción de la entrega del diploma. No sé si alguien ya intentó o les aparece el mismo mensaje que me aparece a mí. El mismo mensaje aparece, no da la opción de poder descargar. Muy bien. Solamente quiero hacerle una consulta. Se comunicó con los de inglés corporativo, con el caso que me dijo que no tenía su diploma de Excel básico. Hola. ¿Me oye? Ahorita sí, Nadia. Ah, perdón. Dice que ahora no pude porque estuve pero bien ocupadísima en el trabajo y no me acordé realmente. Pero mañana sí me voy a comunicar con ellos a ver qué me dicen. Sí, hágame el favor porque sí tiene que hacerlo usted, el de comunicarse con ellos para que ellos puedan ya sea habilitarle el curso para que lo pueda descargar o ellos descargárselo y enviárselo a usted a su cuenta de correo o por medio de WhatsApp. Ok. Entonces, hágame el favor que ellos con gusto lo van a apoyar para que se pueda tener su vida. Gracias. Muy bien. Entonces, iniciamos ya lo que sería nuestro último tema. Vamos a seguir repasando un poco de lo que vimos el día de ayer. Hemos seguido trabajando con los mismos ejercicios.
en el cual ahora vamos a revisar lo que serían cambios a nuestros gráficos en los cuales nosotros podemos incorporar. Para los que estuvieron en Excel básico, ya habíamos hecho modificaciones a los gráficos, en los cuales nosotros, a un gráfico normal, podemos incluir ya sea imagen, ya sea tramo, ya sea imagen de textura, en este caso color neutral, o poderle dar segmentación de colores, lo que se llama diferente de color. Entonces ahora, igualmente, a estos gráficos, llamados gráficos dinámicos, también podemos personalizar. Pero antes de eso, miren, me voy a ir para mi presentación. Vamos a presentar, como siempre, el objetivo general de sesión. Vamos a lograr que los participantes analicen y personalicen los gráficos dinámicos como herramienta de análisis de datos. Me hace falta indicarles un dato muy importante que deben de conocer cuando nosotros trabajamos gráficos dinámicos. Y vean, por favor, dice características de los gráficos dinámicos. Dice que para crear gráficos dinámicos efectivos debemos tener en mente algunas características propias de esta funcionalidad de Excel. Número uno, la regla de oro en gráficos dinámicos es que cualquier cambio en la tabla dinámica se refleja en el gráfico dinámico y viceversa. Era lo que les comentaba el día de ayer, en el cual si usted va a crear un gráfico dinámico, usted tiene que hacerlo en el apartado de gráfico dinámico para poder realizar la acción. O si usted realiza un cambio, automáticamente su tabla va a generar ese cambio. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si ustedes ven acá, en las características nos dice que es una regla de oro. Dice, número dos, los gráficos dinámicos ignoran los subtotales y totales generales de una tabla dinámica. Es decir, no los muestra en el gráfico. Y creo que ayer ustedes se pudieron dar cuenta que lo único que me muestra son cada uno de los ejes, lo que corresponde en la serie, para obtener lo que sería nuestro gráfico. Número tres, los beneficios entre segmentación de datos y tabla dinámica también aplican para gráfico dinámico. El día de ayer realizamos también un ejercicio en el cual colocamos la opción de segmentaciones en mi gráfico dinámico y ustedes observaron que podía también realizar lo que serían los cambios. En él sí se podían incluir los cambios de lo que serían las series que tenía ahí. Cuarto, el eje Y del gráfico corresponde al área de columna de una tabla dinámica. Importante información que debe de conocer. Quinto, el eje X del gráfico dice que corresponde al área de filas de una tabla dinámica. Y por último, dice que es muy importante que tenga en cuenta que no toda tabla dinámica está configurada apropiadamente para crear un gráfico dinámico útil. Lo que les mencionaba el día de ayer. Nosotros estamos acostumbrados como usuarios a crear tablas dinámicas y poder convertir esos valores exactamente con la información que nosotros necesitamos. Pero puede suceder, y se los hice ver el día de ayer, que a veces cuando creamos dentro de una tabla dinámica que ya tenemos creada, un gráfico y tal vez no va a corresponder a esos valores. No me va a generar un gráfico que corresponda a una información que yo quiero que la persona que está viendo esta tabla dinámica visualice de otra forma la información. Entonces vean que estas son características importantes que usted debe de saber cuando nosotros trabajamos con un gráfico dinámico. Perdón, esta sería la última información que les traía en todo lo que hemos venido recorriendo desde la semana pasada con la información de lo que son tablas dinámicas. Quiero también mencionarles que esto que ustedes han visto hasta el momento de tablas dinámicas, se podría decir que ustedes ya conocen el 60%, escúchenme bien, 60% de poder trabajar tablas dinámicas. Espero que en Excel avanzado se puede explicar el otro 40% que hizo falta, en el cual podemos trabajar tablas dinámicas de otra forma muy diferente.
pero ahorita, hasta el momento, ustedes ya llevan un buen porcentaje de poder trabajar tablas dinámicas, en el cual este porcentaje incluye a la mayoría de usuarios que utilizan tablas dinámicas. Creo que hasta el momento en mi vida laboral es el porcentaje que ayuda a muchos usuarios a poderlo trabajar de la mejor manera. Donde hemos incluido no solamente lo que usted visualizó en la teoría del aula virtual, sino que también la información que nosotros debemos de reconocer cuando creamos una tabla o un gráfico dinámico. Y también las diferentes formas donde podemos ir a jalar esa información para obtener lo que sería nuestro gráfico o nuestra tabla dinámica. Y además de eso, quiero incluir este día otra forma de poder trabajar las tablas dinámicas, que sería la última que les voy a enseñar este día, de poder realizar lo que sería esa acción. Entonces ahora voy a pasar nuevamente para lo que es mi libro. Permítanme, lo voy a abrir en este momento. Y ahorita se los presento en pantalla. Acá está. Nuevamente vuelvo a compartir con la información que hemos venido trabajando anteriormente. Quiero mencionarles acá, para volver nuevamente a hacer la acción desde cero, que cuando nosotros insertamos lo que sería un gráfico dinámico, también nos aparece la opción de poder insertar, vean por favor, acá, gráficos dinámicos. Podemos crear el gráfico dinámico desde acá. Ya esta es una acción que hicimos el día de ayer. Voy a colocar en este caso la hoja desde donde voy a iniciar. Y acá voy a incluir la información que necesito. Necesito los vendedores. Necesito en este caso el producto. Voy a bajar acá. Y necesito en este caso lo que corresponde a las fechas. Vamos a ver. Confundido acá. Ahí está. Ese es el que necesito ahora. Vean, por favor, esta sería una tercera forma en la cual yo puedo colocar lo que sería mi gráfico. Ya el día de ayer trabajamos dos formas diferentes. Esta sería la tercera forma de la información que yo tengo acá. Perdón, de la información que tengo acá. Voy a subir esto. De la información que tengo acá, miren, de esta tabla que hemos venido trabajando. Esta sería la siguiente forma de poderlo trabajar, o la última forma en la cual, pues, yo considero que podemos trabajar lo que sería la tabla dinámica y en este caso gráfico dinámico. Fíjense por favor acá, miren, vamos a incluir ya lo que sería el personalizar nuestro gráfico. Nuestro gráfico, al irnos a la pestaña de diseño, creo que ustedes estas acciones ya las reconocen porque cuando nosotros creamos un gráfico normal, automáticamente nos aparece la herramienta de gráfico, solo que es solamente herramienta de gráfico, incluye ahora dinámico o la palabra dinámico. Y acá en diseño, ya les he mencionado que este, que sería el diseño número 9, es el que más se utiliza. Porque en él tenemos los ejes, tenemos las series, tenemos los títulos y puedo visualizar mejor la información que tengo acá. Además de eso, miren, voy a incluir lo que es un relleno. Yo puedo trabajar con relleno sin relleno, relleno sólido, relleno con degrado, relleno con imagen o de textura o relleno de tramo. Lo voy a trabajar con relleno con imagen y les quiero enseñar algo que no sé si ustedes conocen, pero a veces
no tenemos internet para colocar una imagen. Yo quiero colocarle acá una imagen, pero yo no tengo internet para ir a buscar una imagen o poder descargar lo que sería una imagen. Entonces, ¿qué hago cuando no tengo esa acción? No sé si ustedes conocen, pero cuando yo me voy a archivo, vean por favor acá mi pantalla, me voy a ir a este equipo y en unidad C, yo tengo la carpeta de archivos de programa por 86, me voy a Microsoft Office, tengo la carpeta Clipart y PUB60 Core, donde se incluyen todas las imágenes que pertenecen a Office. Esta acción se viene desde la versión 2010 para acá, donde tenemos lo que sería el de poder ir a buscar en la carpeta Clipart y PUB60 Core lo que serían imágenes. Y vean que no solamente son 5, 6, 7, 8, 9, 10, sino que son muchas imágenes de lo que corresponde a Office. Estas las encuentran ustedes mandándolas a llamar desde equipo, unidad C, en este caso la carpeta de Office, carpeta de Clipart y carpeta de PUB60. Voy a incluir en este momento esta imagen que se encuentra acá. Pueden visualizar que ya ha realizado el cambio. Lo mejor de esta acción es que si yo nuevamente me voy a archivo, no tengo nuevamente que ir a dar clic, 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 clic para poder ingresar, sino que automáticamente me vuelve a abrir en el espacio donde me encuentro. Acá cuesta un poco que cargue. Me voy a ir para arriba y voy a incluir otra porque esa no se visualiza bien. Permítanme. Muy bien. Voy a incluir esta que se encuentra acá. Voy a dar insert. Pueden visualizar en este momento que yo puedo realizar todos los cambios. Entonces acá no me puede decir, mire, yo quiero colocarle una imagen que sea diferente, pero no tengo internet. Ya usted ya conoce las opciones que tenemos acá en lo que corresponde a nuestro sistema operativo. Pero también podemos incluir en línea. Para eso se nos abre lo que sería el buscador de Bing. ¿Por qué Bing y no en este caso lo que sería Google? Porque Bing es el buscador por defecto de la familia de Microsoft y es por eso que es el que vamos a encontrar siempre para poder realizar la búsqueda. Si usted ya se encuentra con Office actualizados, versión por ejemplo 2019 o la última 365, ya le incluye una gama de pestañas o de grupos con imágenes que incorpora con mejor calidad Bing. Entonces eso usted lo puede ver en las nuevas versiones que tiene Office. Entonces acá, miren, le voy a colocar esta imagen. Y vean que solo con una imagen que yo coloque acá, ya se puede visualizar un cambio en mi gráfico. Crear una tabla dinámica o crear un gráfico dinámico es personalizarlo y darle el color de nuestra preferencia para que cambie. No es solamente incorporar, sino que usted también pueda realizar cambios en él. Y vea qué tan fácil puedo acá realizar las diferentes acciones. Por ejemplo, acá le voy a decir que la quiero color blanco. Y además de eso, miren, es importante poderle colocar un nombre que corresponda a mi gráfico. O en este caso ya les enseñé también a colocar el nombre de lo que es una tabla dinámica. Acá voy a colocarle... de información, ya se encuentra ahí. Visualizo nuevamente la información que tengo acá y nuevamente le voy a dar un relleno para que esta información no se pierda en el espacio de la imagen que tengo acá. Pueden observar ustedes que podemos trabajar con fondos, podemos trabajar con cada una de las columnas que se encuentran acá, podemos incorporarles a cada una de ellas. Acá, si ustedes ven, automáticamente el color que corresponda va a seleccionarse y también tanto lo podemos trabajar con la tabla que nos incluye a un costado como también en lo que sería la pestaña de formato.
donde tenemos estilos de formato y podemos colocar el color de nuestra preferencia. Lo voy a hacer solamente con algunos para que ustedes puedan notar que automáticamente estamos realizando lo que sería el cambio. Según las acciones que se activen, así vamos incorporando en lo que sería nuestro gráfico dinámico colores diferentes. Ahí pueden notar, tenemos estos. Le voy a decir ahora que quiero uno de textura. Vean, por favor, voy a colocar acá. También se incluyen acá lo que sería degradados. Voy a colocar este degradado para que vean todas las acciones que nosotros podemos colocar. Y además de eso, miren, voy a seguirlo personalizando. Ustedes saben que me gusta mucho personalizar lo que son mis hojas de trabajo y poder incluir adicional lo que son fondos. Lo voy a hacer acá. Acá esto. Vamos a buscar acá. Voy a colocar esta. Y ahí está, miren. Hemos personalizado ya lo que corresponde nuestra tabla dinámica. Personalizamos en este momento lo que corresponde a nuestro gráfico dinámico. Y pueden también observar que nuestra hoja, tanto la podemos dejar sin lo que sería la cuadrícula, como también poder incluir lo que sería una imagen. A veces en nuestras empresas les gusta tener el logo de ella. Entonces acá usted puede observar que automáticamente podemos realizarlas. Y además de eso, miren, en nuestra tabla dinámica también podemos personalizar no solamente lo que incluye por defecto las tablas de Excel, sino que también nosotros acá podemos decirle que queremos un nuevo estilo. Ya eso ya lo vimos en Excel básico, donde nosotros incluimos un estilo. Vean, por favor. Ya tenía acá uno personalizado y pueden observar que, ahí está, miren, la información que corresponde a lo que sería mi tabla dinámica. Además de eso, podemos incluir acá otro. Vamos a colocarle este para que se vea más profundo. Vean que automáticamente al colocarme acá en posición, se selecciona todo, no tengo que ir a seleccionarlo. Le voy a dar en este caso la opción de negrita. Esperemos que realice ahorita la acción. Ahí está. Y le voy a incluir que la letra sea color blanco. Pueden observar en este momento que ya también he realizado un cambio con toda la información que tenemos acá. No solamente a mi tabla dinámica, no solamente a lo que corresponde a mi gráfico dinámico, sino que también incluir lo que es un fondo, si así lo prefiero. Puede ser neutral, puede colocarle un fondo de la empresa, puede colocarle, por ejemplo, lo que sería imágenes en las cuales, como usted acaba de ver, podemos buscar en internet. Todas esas acciones podemos incluirlas también en lo que sería nuestra tabla y gráfico de nuestro. No sé si tienen alguna consulta hasta el momento de lo que les acabo de explicar o ha quedado claro. Me dicen, por favor. Por un momento. Queda claro. Gracias, muy amable. Muy bien, miren. Entonces, vamos a iniciar. Gracias, Dayana. Entonces, vamos a iniciar con el ejercicio que les traía. De la última explicación, solo déjenme por favor acá abrirlo. Creo que es este. Quiero enseñarles, bueno, no es solamente una forma, sino que dos formas de poder trabajar esta acción. Permítanme que voy a compartir en ese momento el libro. ¿Me dicen si visualizan ahorita mi libro de trabajo? Sí, se mira. Muy bien. Vean, por favor, acá. No sé si ustedes alguna vez lo han hecho. Si lo han hecho, cuando se dan la explicación, me pueden colocar acá en el chat. Me gustaría saber si alguna vez habían trabajado de esta forma lo que es una tabla dinámica.
cuando nosotros tenemos, ya habíamos realizado acciones con tablas en las cuales nosotros realizamos combinaciones de ellas, pero ustedes ya se dieron cuenta el día de ayer, se los mostré también el día jueves, qué es lo que hace Excel cuando yo trabajo con asistente, que es algo que todavía se sigue utilizando. Pero tenemos otra forma en la cual podemos incluir que varía de la acción que les expliqué anteriormente. Y que es importante que ustedes sepan que dentro de una tabla dinámica, así como podemos crear fusión de dos tablas o tres tablas dentro de mi tabla dinámica, ¿sabían ustedes que también puedo incorporar varias tablas en una tabla dinámica? Vuelvo a repetir, varias tablas dentro de mi tabla dinámica. Quiere decir que con esta acción que les voy a enseñar, nos quitamos eso de que creo una tabla dinámica y después vuelvo a ir a crear otra tabla. Y una tercera tabla dinámica. Y se me llenan las hojas de tantas tablas dinámicas que quiero crear. Acá, miren, debemos de hacer una acción para que Excel reconozca que tenemos que crear lo que sería la acción de diferentes tablas dentro de mi tabla dinámica. ¿Qué requisito necesito para poder crear esta acción? Lo primero, y esto usted ya lo sabe, y ahora me voy a remontar a Excel básico. Tanto los que estuvieron conmigo, para los que estuvieron con otro docente, yo estoy segura que también les explicó esto. Cuando nosotros tuvimos el tema de dar formato, ¿se recuerdan que les mencionaba que tenemos muchas ventajas con formatos de tabla? Y ahora ustedes van a ver por qué es importante en esas ya acciones de intermedio cuando trabajamos Excel. Me voy a ir para la pestaña de datos. En herramientas de datos, ya trabajamos rellenos rápidos, quitar duplicados, validaciones, hemos trabajado en este caso con análisis de hipótesis, pero vean por favor que acá existe un comando, que si yo le doy clic, no me realiza ninguna acción, sino que está inhabilitado en este momento. Y a este se le llama relación. Mire, yo me posiciono acá, doy en este caso clic y no puedo realizar ninguna acción en él. Entonces, lo que voy a hacer para que se accione el comando de relación es que me voy a situar en mis tablas, debo de tener mis encabezados que sean idénticos. Miren, acá está, es importante. Y también debe de haber en él una similitud de datos para poder crear combinaciones en él, de lo contrario no se va a poder hacer. Entonces, debo de tener estas dos acciones para poder crear lo que sería la relación de él. Entonces, me voy a ir para la pestaña de norte, me voy a posicionar acá, voy a ir a revisar esta primera acción, voy a incluir esta. Ya, esto ya usted ya lo conoce, recuérdense que Excel internamente está haciendo una referencia. Ya lo hice acá, no necesito en ese momento filtro. Me voy a posicionar en él, la segunda tabla llamada sur, y nuevamente, miren, voy a colocar este, voy a dar a aceptar y voy a quitar los filtros. Muy bien, ya lo tengo acá en los dos. Véanme por favor, miren la acción que voy a hacer. Entonces, ya que estoy acá, en cualquiera de las dos, me voy a situar en sur. Nuevamente me voy a ir para datos. Y vean, por favor, ahora ya tengo activo el comando relación. Porque para poder trabajar con este comando, usted necesita incluir a sus tablas normales la opción de tabla de Excel. Si no, no podemos realizar esta acción. Y Excel en este caso no puede mandar a llamar. Puede incluir una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siempre y cuando exista relación en ellas, yo voy a poder crearlo en este momento. Hasta el momento,
Ustedes han visto que yo no he creado. Esta no es una acción de tabla dinámica. Esto es una acción que yo tengo que hacer previamente para poder crear diferentes tablas dentro de una tabla dinámica. Esta es una acción que yo tengo que hacer previamente para que pueda existir esa relación en él. Entonces ahora, miren, me voy a colocar acá en lo que sería mi tabla y voy a irme ya a la opción de relación. Vean que me aparece esta ventana. Le voy a dar nuevo, no tengo ninguna. Si ustedes ya han trabajado con ella, se pueden dar cuenta que acá aparecen todas las relaciones que puedo llegar a tener. Entonces acá le voy a dar nuevo. Me aparece este recuadro, miren, de crear en este caso relación. Dice, seleccione la tabla de columna que desea utilizar. Bueno, acá me hizo falta algo. Voy a darle acá cancelar. Para tomar en cuenta la acción. ¿Se recuerdan el nombre de tabla que es importante? Se me olvidó en este momento, pero esta se va a llamar norte para poder identificarlo. Y me voy a ir a la siguiente. Esta se va a llamar sur. Cuando trabajaron ustedes en Excel básico, se les enseñó a poder crear nombre de tabla, pero solamente esa acción. Ahora ustedes van a darse cuenta porque es importante colocarles el nombre. Entonces ahora sí, voy a irme a la pestaña de datos, grupo de herramientas de datos. Nuevamente vuelvo a mencionarles que tengo activo acá ya el comando de relación. Y entonces ahora sí le voy a dar nuevo. Con el nombre que he colocado puedo identificar la primera tabla que yo voy a mandar a llamar. Voy a colocarme acá en tabla de relación y le voy a dar que sur. Porque mis tablas todas tienen el mismo encabezado, entonces yo voy a darle en total, que es lo que identifica en este caso esta tabla. Si no llegara a haber relación en ellas con esta acción que acabo de hacer, perdón, voy a hacer acá un ejemplo, me va a tirar un mensaje. En este caso, por tener la relación con todo, pueden visualizar ustedes que ya me aparece norte y sur. Perdón, pero acá no me va a tirar ningún error porque todo tiene relación con lo que sería mi tabla. Entonces ya lo tengo acá, miren, y voy a dar en este caso cerrar. Ahora sí, voy a trabajar lo que sería una tabla dinámica, en el cual después voy a incluir un gráfico para que ustedes puedan observar. Vean, por favor, miren, me voy a posicionar acá. Me voy a ir a insertar, le voy a dar tabla dinámica. Fíjense, por favor, miren, ahorita acaba de realizar esta acción. Pero yo le voy a decir en este momento que lo quiero en hoja de cálculo existente y me voy a ubicar acá. Fíjense acá, no quiero en otra hoja, sino que en esta. ¿Por qué? Porque ahora quiero que se den cuenta que aquí, dentro de mi hoja, aparece la opción de más tablas. Eso siempre se incluye en cuando yo creo una tabla dinámica. Y como les comenté el día de ayer, me hubiera gustado que alguien me preguntara, ¿por qué aparece esta opción? Entonces, acá, dice, ¿quiere crear una tabla dinámica nueva? Para usar varias tablas en su análisis es necesario crear una tabla dinámica nueva mediante el modelo de datos. Entonces yo le voy a decir que sí. Y entonces ahora, miren, me lleva para una nueva hoja. Y quiero que visualicen, por favor, que acá me aparecen las tablas. Si yo hubiera tenido más tablas creadas en este libro de trabajo, automáticamente cuando yo creo la relación de ellas, o cuando yo quiero crear más tablas, me van a aparecer acá en orden hacia abajo. ¿Qué puedo hacer acá? Yo tengo ya no la misma acción que estuvimos trabajando la semana pasada, donde yo mandaba a llamar al asistente, incluía las dos tablas como rango y las colocaba acá. Ahora ya no, ahora las tengo acá. En una tabla dinámica puedo tener varias tablas. Y ya no estar yéndome a una, a otra, creando y creando. Sino que puede suceder que en nuestra vida laboral necesitemos estar explicando y
no tenemos que ir a realizar las acciones en diferentes hojas que de repente por estar pasando de una a otra suceden accidentes, sino que acá, miren, automáticamente ustedes tienen acceso. Quiero que visualicen que al desplazarme, miren, ahí se encuentra la información. Si nuevamente vuelvo a dar clic acá, ahí se encuentra la información. Y si yo tuviera más tablas, igualmente ahí se incluye. Voy a trabajar la primera, voy a trabajar producto, voy a trabajar con color y voy a trabajar en este caso con fecha. Voy a trabajar con unidades y voy a trabajar con precio. Estoy dejando que Excel cumpla según la acción acá. Voy a trabajar los valores. Perdón, voy a trabajar acá, en filtro, para que se visualice de esta manera. Vean, por favor, miren, ya tengo acá una acción en la tabla. Pero puede suceder que después me pidan que trabaje, por ejemplo, la tabla sur. Y entonces acá nuevamente, miren, sin ningún problema, tengo otros datos y otra información que se están incluyendo ya en la tabla que quiero. Pero usted se puede preguntar, ¿puedo realizar acá la acción en la cual puedo trabajar con las dos tablas? Claro. Recuérdese que en ellas hay relación. Y voy a colocar producto en él. Y voy a colocar, por ejemplo, precio unitario. Vean que acá me aparece, puede que se necesite una relación entre tablas. Yo tengo ya la relación en ella. Entonces acá, miren, automáticamente se incluye el producto y puedo incluir lo que sería el precio en él. De sur a norte. Entonces, con él, obteniendo ya la información, para continuar acá, voy a crear lo que sería una gráfica. Voy a dar acá aceptar. Automáticamente va a ir cambiando los valores si yo incluyo, por ejemplo, acá unidad. Mire cómo cambia ya la relación que tengo con las dos tablas, mi gráfico dinámico. En él igual podemos incluir, voy a ir realizando ya lo que sería la acción por tiempo. Y me aparece ya. Igualmente acá voy a darle el cambio del formato que necesito. Vamos a trabajar este. Voy a continuar realizando el cambio que necesito. Lo voy a llevar ahorita a las vacaciones que nos merecemos ahorita todo ya. Miren. Bueno, no sé si salió en el mar, pero era una imagen. Vean, por favor, que ya tengo acá. Cualquier acción que yo cambie en lo que sería mi tabla dinámica, voy a colocar la lista, aparecen o van a aparecer acá según la activación que yo he hecho de las tablas las cuales yo he creado relacionadas. No sé si tienen alguna consulta de eso que les acabo de explicar o ha quedado claro. Sí, ha quedado claro. Y si en un dado caso, ingeniero, ya no necesitaríamos una tabla de las que están ahí relacionadas, ¿cómo es para eliminarla? De las que se encuentran acá. Fíjese que esta acción para poder, en este caso, quitarlas acá, sinceramente le digo que nunca he tratado de eliminarlas, porque son acciones que nosotros necesitamos para poderlas trabajar. Y ya automáticamente nos aparecen acá y no nos perjudican en nada. Porque si yo quiero, trabajo con cualquiera de las que se encuentran acá o dejo en este caso las que no voy a utilizar y trabajo con la tabla que yo necesito. Voy a colocar acá la lista de campo. Entonces, en ella no habría como alguna dificultad si yo en ese momento yo ya no necesito trabajar con alguna de ellas, sino que ya vieron ustedes que puedo trabajar solamente con una. O puedo trabajar en este caso relación según las tablas que yo tengo acá.
Ok, muchas gracias, ingeniero. Con gusto. Entonces, fíjense, por favor, que automáticamente, pues, yo tengo ya acá lo que llamo relación, pero saben que puedo trabajar también otro tipo de tabla dinámica y esta creo que no se las he enseñado. Esta acción ya la habíamos visto. Miren, voy a seleccionar y voy a mandar a llamar a Rancho. Voy a colocar en este norte 1. Ya esto ustedes ya lo reconocen. Me voy a ir a insertar y en esta acción, miren, voy a mandar a llamar mi tabla norte 1. Nosotros podemos mandar a llamar, bueno, no lo voy a hacer acá, sino que lo voy a hacer en una nueva hoja para que ustedes vean que me manda a llamar. Igual norte 1. Recuérdense que la referencia a rango es importante. Hoja de cálculo existente, acá, me voy a colocar aquí y le voy a dar a aceptar. Vamos a ver si puse norte 1. Quiero ver cómo la había guardado. Permítanme si ya la tengo acá guardada. Fórmula. Ahí está, norte. Voy a hacer con esta. Creo que sería norte 1, ¿verdad, ingeniero? Y creo que pues no, ya la tenía guardada como norte. Hoja de ah, ok. Sí, lo que pasa es que no me está haciendo tomando acá, ahora creo que sí. Ahí está. No me estaba tomando la referencia de la hoja porque al colocarle nuevamente una celda, me estaba incluyendo la celda que ya tenía, por eso me tiraba el error. Entonces, vean por favor que si usted no necesita ir a buscar lo que sería su tabla, sino que si ya la tiene guardada como rango, ¿se recuerdan? Que les mencioné siempre que rango lo van a utilizar siempre en todo momento de Excel. Y en esto, acción de trabajar tablas dinámicas, también lo podemos incluir. También podemos mandar a llamar lo que corresponde a una tabla por medio de rango. Puede suceder que yo no sé en qué hoja se encuentra, pero sí me puedo ir para fórmulas. Y vean que acá aparece lo que sería mis tablas creando. Las tablas que yo tengo acá. Miren, y automáticamente las tengo guardadas con mi rango. Visualizo en este caso cuál es la tabla que necesito para poderla mandar a llamar. Y vean que automáticamente acá aparece. Vamos a hacer nuevamente acá la acción para que vean que puedo seguir incluyendo la información que necesito. Y no hay ningún problema. ¿Qué sucede acá? Todo cambio que en la hoja donde se encuentre mi tabla, también lo va a hacer o lo va a sufrir lo que sería mi tabla dinámica. Recuerden que ella no va a realizar ningún cambio si nosotros no nos vamos a la pestaña de analizar en el grupo de datos. Acá tenemos la opción de actualizar. Toda acción de cambio que usted genere en sus tablas normales, automáticamente nosotros podemos realizar lo que sería acá la acción de cambio. Automáticamente nosotros acá, al actualizar, podemos decirle a Excel que nos actualice según la información que nosotros hemos colocado. Entonces, ya vieron ustedes que tenemos en este caso lo que sería la acción de gráfico, normales, perdón, tablas y tablas y gráficos dinámicos normales, como cualquier usuario lo puede utilizar, pero les he enseñado cuatro formas diferentes adicionales que nosotros podemos construir lo que sería un gráfico y una tabla dinámica. Todo va a hacerse, perdón, si usted lo pone en práctica. Si usted no pone en práctica esas acciones, se pueden llegar a olvidar.
Por eso tome en cuenta siempre que realizar ejercicios, ponerlos en práctica según lo que usted necesita, para que al final usted pueda construir lo que usted desee. Tanto usted le puede decir a Excel qué es lo que necesita, él le va a dar siempre referencia de la acción para que usted al final pueda crear lo que sería su tabla y gráfico dinámico. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Hola. No todo está claro. Muy bien, gracias. Permítanme entonces, voy a pasar a mi libro. Sí, creo que esta tengo una acción. Déjenme visualizar. Muy bien, miren, cuando nosotros ya incorporamos relaciones a lo que son las tablas, ellas automáticamente me va a generar una nueva hoja. Y yo puedo incluir acá, o se incluye automáticamente todas aquellas tablas que yo tengo guardadas dentro de lo que sería mi libro. La compañera hacía referencia a algo que sucede cuando ya no quiero esa relación. Como le mencionaba, hasta el momento pues nunca he realizado la acción de poder eliminarlo. Lo que sí he hecho, y ahorita lo voy a hacer ya en esta hoja, es que si ya no quiero esta tabla dinámica, pues yo doy clic derecho, puedo ocultarla si ya no la necesito, o puedo realizar en este caso la eliminación de ella, que son las dos acciones que yo siempre trabajo cuando hago relaciones de ella, porque a veces es información que yo necesito y no lo necesita en este caso tercero. Entonces, cuando creo este tipo de relaciones, lo que hago es ocultarlo o eliminarla, porque no voy a necesitar ya esta relación que tengo acá. Vale también recalcar que las tablas que nosotros hemos incluido anteriormente no se van a quitar. No sé si también a eso se refería la consulta, porque aunque yo mande a llamar lo que sería la relación de tablas, lo que va a generarme es una hoja nueva donde tengo la relación. Pero quiero que visualice que acá en ningún momento lo que usted ya tenía como su tabla dinámica, con su gráfico dinámico o con la información, no lo va a perder. Eso va a continuar acá en la hoja donde usted tenía la información. ¿Por qué? Porque cuando mandamos a llamar más tablas, lo que nos genera Excel es una hoja nueva con las tablas de relaciones que nosotros incluimos o tenemos dentro de ella. Pero la tabla que desde donde nosotros realizamos la acción, ella siempre va a estar acá. Y además de eso, miren, quiero que puedan visualizar que no es necesario colocarle lo que sería color de etiqueta a la hoja que incluye como relación, sino que automáticamente ella agarra el color que se sitúa entre las hojas que yo tengo acá. Eso es acciones adicionales que incluye Excel para que se simplifique nuestra vida laboral y tengamos en este caso otras acciones adicionales para poder trabajar. No sé si queda claro eso que les acabo de explicar. Miren que ahora se me conectaron bien poquito, no les hubiera dicho nada ayer que íbamos a activar cámara. Solamente 10. Ay. ¿Ha quedado claro? Sí, todo claro. Muy bien, muy amable. Muy bien, miren, para poder finalizar las acciones que les traía este día, para poder trabajar, me voy a ir a la hoja que trabajamos el día de ayer. Déjenme acá. Pasar. Tengo una hoja en la cual he trabajado una tabla dinámica
y en ella incorporado lo que sería base de datos de Access. Ya el día de ayer les explicaré para poder realizar esta acción. Podré incluir acá más tablas. Pueden ustedes notar que, aunque nosotros traigamos la información de afuera y tengamos relación dentro de las tablas, quiero que se den cuenta una diferencia que ustedes van a encontrar siempre. Y es que se incluye base de datos. Este logo que ustedes pueden visualizar en las tablas de rango que tengo, se incluye una base en la cual me está diciendo que esa información que tengo en la primera tabla no corresponde dentro de la información o de la relación de las tablas que incluyo dentro de este libro. Entonces, tanto usted puede mandar a llamar la acción que hicimos de creaciones de rango, como también la relación de dos tablas en una misma hoja de ejercicios que hicimos anteriormente. Todas ellas incluyen para que usted pueda colocarlos acá. No hay límite de acción o algo que no podamos incluir en todo lo que les he enseñado hasta el momento de relaciones de tablas y gráficos dinámicos. Todo esto corresponde a una misma acción que al final lo que hace es simplificar nuestra vida laboral. ¿Queda claro esta última acción que les expliqué? No importa de dónde se mande a traer, sea libro de Excel o una base de datos de Access, la información también podemos incluirla con los criterios en los cuales nosotros tenemos dentro de lo que sería nuestro libro de trabajo. ¿Queda claro? Sí, ingeniero, muchas sí, gracias. Sí, queda claro. Muy bien. Voy a pasar acá a mi presentación. Esto era lo que les traía este día para poder finalizar con todo lo que hemos trabajado. Quiero despedirme en este momento de cada uno de ustedes, de los 9 participantes que se encuentran, que han sido guerreros de conectarse siempre, de estar pendiente de cada una de las consultas que les hacía, si había quedado claro. Sé que a veces por compromiso no nos podemos conectar, pero también es importante que cuando nosotros agarramos un curso, poder llegar hasta el final y para poder aprender de la forma en que estamos realizando lo que es una clase 5. Dice acá, miren, un mensaje que quiero dejarles. Recuerda, no importa qué hora es, aún estás a tiempo para lo que sea. Quiero invitarlos a cada uno de ustedes para que podamos pasar al siguiente módulo y para ustedes módulo final, que va a ser Excel avanzado. Voy a dejar en este caso de compartir mi pantalla. Necesito, por favor, si me hacen el favor de activar su cámara para podernos despedir de la mejor manera, conocer a algunos que tal vez nunca han activado su cámara, porque recuérdense que estamos en la virtualidad. Y acá, miren, solo nos podemos ver así, por medio de lo que es una pantalla. Gracias, Yancy. Espero los demás que puedan activar su cámara y poderlos conocer. No sé si en el módulo de avanzado pues voy a tener el gusto de volver a estar con ustedes. Recuérdense que podemos pasar de diferente tutor. No sé si van a activar las cámaras los demás. Yo estoy tratando, pero me dice que Zoom no puede detectar la cámara, no me deja. No sé por qué. No se preocupe. Muy bien, miren, nuevamente quiero aplaudirles a cada uno de ustedes.
por haber llegado a la finalización de lo que es nuestro módulo de Excel intermedio. Quiero felicitarlos porque es una experiencia adicional que cada vez que me conecto tengo con cada uno de ustedes. El agrado que me estén contestando, aunque no se pueda visualizar acá mi entorno, créanme que estoy acá solita, mira, para que no se escuche ruido, para que ustedes pues, puedan escucharme de la mejor manera. Pero tratamos que cada clase pues, haya sido el aprender algo nuevo, que hayan aprendido cosas nuevas. Trato siempre de poderles explicar paso a paso para que así ustedes lo puedan aprender de la mejor manera. Gracias, Diana. De la mejor manera. Entonces, no sé si alguien de ustedes quiere decir algo. Sí, pues estar agradecidas con usted. De verdad que ha sido una docente pues excelente. Que cualquier duda que nosotros siempre hemos tenido está ahí para respondernos y sacarnos de esa duda, ¿verdad? De verdad agradecerle por la paciencia que ha tenido con nosotros, porque hemos sido un grupo bastante callado, ¿verdad? Y pues nada más agradecer por todo el conocimiento que usted nos ha compartido, ingeniero. De verdad, muchas gracias. Y pues primero Dios que podamos estar en el avanzado, perdón, con usted también. Así es, así es. Nancy, ¿verdad? Muy bien. Sí, no, sé, no sé si alguien más quiere decir algo. Ajá, ¿alguien más? Sí. Dígame. Yo quisiera agradecerle también por el conocimiento que ha compartido con nosotros. He aprendido bastante y me gusta cómo imparte la clase. Lo da muchos ejemplos, da diferentes formas, no solo lee lo que está ahí o lo que uno tiene que saber o cubrir, sino que se va más allá y sí me gustó la clase y muchas gracias por eso y también espero estar en el avanzado con usted también. No, es un gusto para mí, ¿saben? Siempre desde que inicié la docencia, siempre he tratado que todos los estudiantes que siempre tengo a mi cargo, que se vayan con esa satisfacción. Sé que a veces me puedo confundir, empiezo de repente a hablar como mucho, pero siempre trato de poderles explicar de la mejor manera para que ustedes comprendan. Es por eso que ustedes están acá, para poder aprender algo. No solamente para venir a visualizar parte de teoría o lo que se encuentra en el aula, sino que también aprender pues, muchas cosas que nos interesa conocer de Excel. Entonces, nos vamos a despedir acá, agradecerles a cada uno de ustedes, los que después van a ver el video. Gracias, gracias. Espero poder estar con ustedes en Excel avanzado y si no es así, yo sé que el docente que va a venir también les va a explicar de la mejor manera. Entonces, pasen todos feliz noche y felices pequeñas vacaciones que vamos a tener. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche para todos. Gracias, feliz noche, bendiciones. Ojalá que estemos con ustedes. Feliz sí, noche. Sí, ojalá. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.